Dice siempre, los políticos dicen, decimos, que los jóvenes son el futuro. Mentira, no son el futuro, son el presente. Son el presente cuando construyen igualdad. La verdad que emociona y verlos en estos años caminando por la calle defendiendo el feminismo, cuando muchas mujeres hemos atravesado en silencio y muchas veces tenido que pelear solas la desigualdad por tantos años. Emociona verlos a ustedes, varones, mujeres en la calle, peleando por los derechos de la mujer, diciendo ni una menos. Porque ustedes construyen inclusión. Esto que les digo, que hace más de 16 años que voy a los barrios pobres una vez por semana a recorrerlos. No hay lugar donde yo no encuentre gente joven del mismo barrio o de otro barrio poniendo el hombro, ayudando a los demás, peleándola. Esa conciencia que cada uno de ustedes tiene nos hace mejores. Por esos valores que ustedes defienden, por la igualdad, por la inclusión, por la construcción de futuro, es que apostamos por ustedes. Es por eso que ustedes son el presente. Que necesitamos que se rebelen, que hagan oír su voz. Mauricio, yo que los he ido conociendo y viendo esa energía y esas ganas que tienen a lo largo de las recorridas por la provincia desde hace tantos años, confiamos en ustedes. Pero ustedes tienen que confiar en ustedes mismos. Son ustedes los que tienen que hacerse oír. No dejen que el silencio se quede en ustedes ante la injusticia y mucho menos ante la resignación. No dejen que nadie les diga que no pueden. Nadie. No dejen que nadie les diga que no van a poder hacer lo que se proponen, que hay algo que es imposible. Seguramente va a llevar esfuerzo. No va a ser fácil. No va a ser rápido. Pero se puede. Y si no, ¿saben cuántos me dijeron a mí que no se podía? Que yo nunca iba a ser gobernadora, que era demasiado joven, que era mujer, que no era del sistema. Y acá estoy. No dejen que nadie les diga que no se puede. Rebélense a eso. Hagan oír su voz. Domingo se va a definir mucho más que los próximos 4 años. Se van a definir los próximos 10 o 20 años donde ustedes van a ser los protagonistas. Por eso es más importante que nunca que este domingo vayan a votar y hagan oír su voz. Que este domingo, cuando vayan a votar, cada uno de ustedes que van a ser los protagonistas de los próximos 10 o 20 años, digan con su voto en la urna, mi futuro no es el pasado, mi futuro no se negocia, yo estoy acá y acá me planto, este es mi lugar y nadie lo va a venir a ocupar, soy yo el que decide, cada uno de ustedes con su voto ejerzan esa rebeldía, esa libertad. Díganle no al sistema que les dijo que no se podía durante 28 años. El domingo seamos millones de nuevo, sorprendiendo a todos los que creen que no se puede. Vamos la provincia, vamos los jóvenes y vamos los bonaerenses.